Nick Walker se va un poquito haciendo de aquí. Se fue preguntando Nick Walker. ¿Sí, no? ¿No? ¿No? Fotito with Arnie. La cara de Nick Walker es un poema. ¡Buah, chaval! ¿Quién lo diría, eh? La pose de futbolista de marcar gol. Muy bien esa pose. Vale, señores, repasito Open. Vamos a ir viendo un poquito de todo. De momento ya, por lo que estamos viendo aquí, fotito de cómo ha quedado la cosa. Sansón, tío. Sansón, tío. ¿Qué opináis, tío? Ha ganado Sansón. Esto tengo que verlo yo, ¿eh? ¿Y segundo quién? Nick Walker, tío. ¿Qué pensáis, robo o legit? Ha metido mano Arnold, ¿no? Ha metido un poquito... Ajá, ha metido un poquito de mano Arnold ahí, ¿no? Y dijo, no, ni Walker, este no se lo deis. Que si no tengo que sacarme la foto que no me saqué con él. Nah, esto 100%, yo creo que ojalá saque en el momento. Tengo que ver el momento ese en el que dicen Samson y no ni Walker, tío. Tengo que verlo. Vamos a ver aquí, poquito de comparativas. Ah, pone winner incluso. El vato este nos da todo. Fíjate, Sansón ahí, en the middle. Jacket derecha, izquierda Nick Walker. Uf, bastante bien aquí. Se puede apreciar el femoral de Sansón. Sansón va muy bien, tío. Pero es que, tío, como iba Nick Walker... Es que fíjate, brother. Mucho, yo creo que va muy detallado. Y uf, los brazos, la espalda de Jacket también. Espectacular, ¿eh? Rami salió muy bien. El gordito de Rami salió bien, ¿eh? La tanqueta Rami... Oye, sorprendió. Joder, pero Sansón, la verdad, tío, que... Yo creo que ha mejorado de Prillagin a finales, ¿no? Vamos ahí, un poquito de triceps. Se le ve muy bien a Sansón, tío, ¿eh? Cago en la leche, macho. Hizo los truquitos de Potter. Los truquitos de Potter. Pero es lo que os dije en Prillagin, ¿eh? Os dije... Jacket está muy bien, pero... O sea, Sansón es más completo que Jacket, tío. Pero el futuro que tiene Jacket... Porque es lo que os digo, yo lo mencionaba en el pre-judging. El abdomen de Sansón, tío, yo no sé qué ha hecho, que lo tiene un poco dilatado, tronco. No me termina de convencer. O sea, comparándolo con el abdomen de Jacket o el de Nick... Joder, Rami, tío, es que es un cuadrado el cabrón. Dos veces Olympia Rider. Thank you, gentlemen. Back in line, please. Uf, ostras. Nick Walker se va un poquito haciendo de aquí. Puede que no, ¿verdad? Puede que no. Cago en la hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Se fue preguntando Nick Walker. ¿Sí, no? ¿No? ¿No? Ah, esto ya es cuando ganó. Joder, no lo terminamos de ver, tío. Bueno, vamos a ver ahora un poquito a Pop por Off. Ahí está. El abrazo de Andrew Jacket a Sansón, súper contento. El abrazo de Jacket a Nick Walker. En plan, otra vez será. La cara de Nick Walker es un poema. La cara de Nick no tiene sentido. Ostras, el abrazo que le pega Sansón a Nick Walker, se lo lleva para backstage. Hombre, la verdad es que me alegro. El Sansón es buen tipo, ¿sabes? Es un tipo ahí que le mete mucha pasión. O sea, yo me alegro. Míralo, tío. Cuando le pasen el micro a Nick Walker... Nick Walker, ¿qué te ha parecido este segundo puesto? Esto en el Mr. Olympia no pasaría. Esto en el Mr. Olympia no pasaría.
The Mutant. Madre mía. Matutano The Mutant. A tomar por saco. ¡Ostras! ¿Cómo trae el premio Arnold, eh? Parece que... Parece que lleva una carretilla ahí o algo. Es que la faltaba ahí. Toma, Sansón, aquí te lo traigo. Bueno, pues ya lo hemos visto. Esto ha sido, joder, por lo menos, mira, un vídeo que hemos podido ahí sacar bastante. Aquí está fotito de Nick. Joder, es que se le ve espectacular, eh. Mira qué redondez. Un auto detallado. 10.000. ¿Cómo que 10.000? Esto es una broma, ¿no? Esto es... ¡Ah, espérate! Ah, vale. Al Most Muscular, al mejor Most Muscular. Este tipo siempre se lleva algo en plan así, ¿sabes lo que te quiero decir? Siempre se lleva algo en plan por... Se lo dan de consuelo, yo creo, ¿no? Joder, Nenik, macho, tienes que tomar cartas en el asunto ya, ¿eh? Primero tonto del pueblo y luego al más musculado. Eres el más musculado, pero segundo. Bueno, vamos a ver, aquí fotito with Arnie. Not happy about it. Mientras tanto, Jacket casi taladrando el suelo. Nadie le pidió que hiciese obras en tarima, pero bueno. Luego, por aquí Sansón, la verdad, le pillaron desprevenido. Ni él mismo se esperaba la win. Este tipo de aquí que ha dicho, bueno, pues otro año más que aparezco y no se sabe ni quién soy. Rami contento, se le ve contento, porque realmente, aunque va con los brazos estos de alambre para semejante tanque, pero ya irá mejorando el chaval. Y Claridad, pues eso, aquí como si estuviese en clase de segundo de eso. Vale, eso es el resumen de esa foto. Bueno, espérate, Arnold. Dedito de futbolista, ¿vale? Buen partido, conseguí que no ganase ni Walker. Seguimos. Vamos a irnos a Jirko, ¿vale? Ya viendo un poquito cuál ha sido el panorama, ¿vale? Para dejarlo claro, primero Sansom, segundo Nick, tercero Chaquetas, no se pudo llevar la del Arnold Classic, cuarto Big Ramy, quinto, sorprendentemente Claridad por encima de Akin Williams, ¿sabes? Cuidado. O sea, Claridad por encima de Akin Williams, que este tipo es literalmente gigante. Pero bueno, supongo que llegaría bien Claridad. El que no va a estar tan contento es Boniato, pero bueno, pues claro. William Bonac, un tipo que siempre ha sido de los primeros, le ha superado un 2-12. No pinta bien este año para Bonac. ¿Cómo? Premio al mejor taladrador del escenario. Estuvo close, que no le saliese por aquí. Ya te lo digo, Me parece raro. Incluso viendo la foto anterior. Hubiese quedado incluso gracioso, Así que vale, dieron un premio extra al más musculado y luego al mejor posador. Bueno, un dinerito extra, ¿no? Para pagar la primera semana de prepa. Vamos a ver Nick Walker. High quality. Este es el momento. Vamos a ver qué es lo que realmente pasó y si realmente ese segundo puesto... Ha sido un poquito de... Vale, hay un poquito mostrando el oblicuo. Se va para el lado. Muy buena pose de Nick esta. Vamos a ver de espaldas. Madre mía, tío. Vaya femoral, macho. Es que este femoral, brother, paga impuestos, Bueno, tira la de espaldas. Bastante bien. Not bad. Vamos a ver, doble B. Back double. Vaya picos, chaval. Vaya picos, tú. Vamos a ver de frente. Fua, va apretado de narices, tío. Mira cómo se le tensa aquí. Más musculado. Bien. Buah, chaval. Absolutamente de locos esa, La del cangrejo. No veas.
La verdad que salió hecho un tanque, ¿eh? Muy bien. No, la verdad que se le ve bastante, bastante bien a Jacket, tío. Vamos a ver, de lateral. El otro lateral. Fua, es que Jacket está, tío, a... Es que todavía, como tiene frame para seguir metiendo músculo y todavía puede apretarse más, buah. Samson y Jacket, tú, ¿eh? Menuda batalla espera entre estos dos en los próximos años. Ya ves, fíjate la espalda, chaval. ¿Cómo? ¿Saquen foto de esto? Ah, no, ha dicho que no. Ha hecho foto y luego ha hecho así. No, mejor no. Toma ya. Joder, es que es, tío, muy estético. Anda, anda, mira, fíjate, para que no te pierdas detalle, ¿eh? Te tiene que explicar las barras, porque si no... Ahí está, fíjate. Joder, esta pose es malísima, tío. Es que de verdad, tío, ¿quién le ha aconsejado esta pose? No me creo, tío. No me creo, tío. El coach le tiene que trolear, tío. O sea, el coach ahora mismo se tiene que estar partiendo la caja en su casa, tío. Es verdad que ha ganado al mejor posador. No me lo puedo creer. ¿Cómo? No, ¿quién lo diría, eh? La pose de futbolista de marcar gol y se lleva el best poser. Tiene que ser una broma, tío. Es que tiene, tío. El Arnold Classic lo llevan cuatro monos, tronco. No me jodas. El Arnold Classic lo llevan cuatro monos. Yo ni, es que ni te invito al próximo Arnold Classic. Tú me haces esto y no te invito al próximo Arnold Classic. ¿Qué es esto, tío? ¿Juegas en el Manchester ahora o qué? Es que encima le queda fatal, brother. O sea, la verdad que ya que es espectacular, tío. O sea, le faltan, ¿no? Algunas mejoras en ciertos puntos. Pero tampoco nada del otro mundo, ¿eh? O sea, diríamos las piernas, ¿vale? Sobre todo la zona de los femorales, los glúteos. Los quads los lleva bastante bien. La espalda es una locura. Los brazos, el pectoral. Lo único que los brazos, fíjate, ¿eh? Teniendo los brazos que tiene, tendría todavía que llenarlos más, macho. Y la condición física. La condición física debería todavía ser un poquito más... Más pilet. Lo que hablamos, aquí faltarían cortes. El abdomen lo lleva de 10, o sea, los cuádriceps también. Y luego el tema de los brazos, lo que yo veo. Debería llevar un poquillo, yo creo, más... O ciertamente, a lo mejor, suprimir alguna que otra pose que no le favorezca tanto. Porque es que aquí, fíjate, es que ni siquiera está empujando con la dorsal el brazo. ¿Sabéis lo que os digo? ¿No lo veis? Ni siquiera está empujando con la dorsal el brazo en esta pose. Es que esta pose está mal hecha también. Es que yo no sé por qué le dan el mejor posador. ¿Mejor posador de qué? ¿Y esto qué me dices, tío? Vale. Ya hemos visto a Andrew Jacket. Físico espectacular. Vamos a ver, ahora sí que sí, al ganador. Samson Dauda. Vale. ¿Veis? Mejor cortada en las piernas que Jacket. Los brazos bastante más llenos. Vamos a seguir viendo. De frente, la verdad que bastante bien el abdomen, es lo que os digo. No se aprecia... Ahora cuando se vaya de lado, lo mismo lo vemos un poquito mejor. Pero veis, los brazos... Se le ve más lleno, tío. Que Jacket. Lo que pasa es que los brazos todavía... A mí no me acaban de convencer mucho, los brazos de Samson. En comparación con el resto de su físico. Aquí de frente, en esta pose. Pero igualmente yo le veo un poquito aguado, ¿no? Puede ser que sea pre-judging, ¿no? Y que mejorase bastante en finales. Ok.
Vamos a ver de espaldas. Aquí yo no le veo como ganador, ¿eh? Vale. Muy bien esa pose. Nah, es un físico espectacular, ¿eh? Lo que pasa que yo no le veo por aquí, no le veo por delante de Nick Walker. Y que Jacket. Que Jacket sí. Es que me parece más completo en general Samson que Jacket, ¿eh? Jacket todavía se le ve que puede. Es que todavía puede seguir saliendo un poquito más grande, más lleno. No, yo de hecho hablé con Madelman ayer y Madelman lo veía también bastante claro para Nick Walker, ¿eh? Es que Samson, tío, es que poco a poco va llegando y va dando cada vez más miedo, tío. Samson versus Chopin. Ahí tenemos. Actual campeón del Mr. Olympia contra el actual del Arnold Classic. La verdad que las piernas de Samson ha habido una mejora abismal. Lo que pasa que es lo que yo ya he dicho antes, tío. Para mí, el abdomen todavía lo podría llegar más condicionado. Y en general, todavía podría llegar. Pero bueno, estamos en los tiempos que estamos y los brazos. Los brazos yo creo que te tiene que. O sea, no tiene apenas pico sus brazos, tío. ¿Sabéis? Entonces, ahí yo vería los dos primeros fallos respecto a Chopin. Y las dorsales, la verdad que bastante más jugosas las de Chopin. Pero vamos, a la medida que está evolucionando Samson. Nah, Chopin está bastante por delante de Samson. Solamente hay que ver aquí cómo está hecho Chopin, tío. A nivel de estructura, aquí no se le ve tan bien a Samson. Pero vamos, hasta el Mr. Olympia con todo lo que queda. Side chest. Bah, mucho más musculado aquí Chopin. Nah, Chopin es que estaba. Ahora mismo Chopin del Mr. Olympia está bastante por delante que Samson del Arnold. Bueno, gente, vamos con la reacción. Estoy off stream, pero para rellenar, que estaba esperando a que saliesen imágenes en buena calidad del Arnold. Vamos a ver ahí un poquito de la rutina individual de Jacket. Samson, ya ves, Samson tuvo que hacer una rutina de pose espectacular, macho. ¡Buah! Madre mía, chaval. ¿Cómo se le ve a Nick, tío? A ver, mucha gente ha dicho que hablase en concreto de qué es lo que ha pasado con Nick Walker, ¿no? Si llegaba absolutamente increíble, bastante mejor que en el Mr. Olympia incluso. ¿Por qué se lo han dado a Samson? Yo creo que es en cierta parte por algo, por así decirlo, político, ¿no? En cuanto a Arnold Classic, Mr. Olympia. Como que haya una diferenciación en los campeonatos. Y yo creo que en parte ha tenido que ser, pues eso, pues que Samson pues era mucho más lo que se estaba buscando en el Arnold Classic que en el Mr. Olympia. Pero vamos, en el Mr. Olympia yo estoy casi convencido que Nick Walker hubiese quedado por delante de Samson, que no quiere decir que Samson no tenga un físico espectacular. O sea, Samson, vamos, para mí salió increíble, incluso en las finales. Vamos a ver si podemos ver un poquito más de cómo fue, pero creo que incluso mejoró del pre-judging a las finales y se le vio realmente bien. Pero yo creo que es básicamente eso, o sea, la razón por la que no considero que Samson estuviese por delante de Nick en este día. Pues que mira cómo se le ve al bicho. Mira las piernas. Va petado, tío. Truquito Rami. Bueno, el tipo no lo hizo mal.
Ya lo hemos comentado. Vale, tenemos un poquito del post down. Joder, es que de todas formas, tío, es que ni Walker, macho. Mirad esto, tío. Es que la distensión abdominal, en cuanto no aprieta, tío, se le va demasiado, macho. Ahí está el momento de la win de Sansón, abrazándose con Jacket. La verdad es que es un físico muy bonito, tío, de Sansón. Ahí lo tenemos, ¿eh? Esa comparativa de frente. Es que se le ve muy bien a Sansón, tío. La verdad que... Maldito tanque. Rami, tío. Y Jacket igual, ¿eh? Jacket está... Está nada. De que sea, vamos... Doble bíceps. Esto es lo que he comentado yo en... Posteriormente. O sea, las piernas de Sansón creo que llegaron muy bien. Los cortes se aprecian, cosa que no tanto en Jacket. Nick llegó en un condicionamiento brutal. Pero, por ejemplo, los brazos... Sus brazos no tienen tanto pico, tío. ¿Sabéis? O sea, los brazos de Sansón es algo que todavía yo creo que tiene que mejorar. Porque hemos comparado con Chopin y te das cuenta de que todavía Sansón tiene recorrido por delante de seguir mejorando. Lo hemos comparado antes. Ahí está la rutina individual de Sansón. Es que es cuestión de evento, chicos. Esto es el Arnold Classic y esto es lo que han buscado. Más que el monstruo Nick Walker, han buscado un físico mucho más armonioso, estético. Madre mía, pero Dios, qué bestialidad, macho. Es que es complicado decir que realmente Sansón estaba por delante de Nick. Mira qué bombas, apretadísimo. Se nota una sequedad, un... Pero es que lo de Sansón no tiene sentido, tío. ¿Cómo ha mejorado, tío? En nada. Año y medio, tío. En año y medio ha cogido un tamaño. Fíjate, pedazo de piernacas. ¿Cómo? ¡Rami! ¿Cómo? Vaya de jamones tiene, tío. Rami llegó muy bien, tío. O sea, después del Mr. Olympia, Claridad igual, Claridad, tú fíjate, macho. Salió hecho un animal. ¿Qué animal? Vamos a ver ese momento en el que está ahí hablando Arnold con Sansón. Jacket, es que también se lo podía haber llevado, tío. Pero es lo que os digo. Es por el evento. Arnold es lo que más habrá dejado puntuar, ¿no? Vale, estas son de finales. Fíjate, tío. Es que Sansón, yo creo que en finales ha salido indomable, tío. Pues ahí estaría, no habría mucho más. Esto es más o menos lo que podemos mostrar, chicos, actualizando vamos, al último minuto lo que se puede ver, ¿no? De la categoría de Open. Seguiremos comentando lo que haya que comentar durante la semana. Y la verdad que, o sea, en ningún momento yo cojo y digo, bueno, pues nada, Sansón... Pero ya os digo que Sansón... merecido, tío. O sea, tiene muy buen físico. O sea, tampoco es en plan que digas, Dios, ¿sabes? ¿Cómo le dan el título a Sansón y no a Nick Walker? Bueno, yo creo que ha salido también espectacular. Y si tienes en cuenta los parámetros del Arnold Classic, es decir, por lo que ellos creo que iban a tirar, pues se lo ha llevado. Y luego, para acabar, la pregunta de si es que realmente a Arnold no le gusta Nick Walker. Pues en cierta parte, yo creo que sí. ¿Vale? Yo creo que sí que es posible de que no le termine de convencer mucho y que no le iba a dar el título porque
Porque si os fijáis en 2021, Nick Walker gana porque al final, ¿quién tiene al lado? Valier y Kuklo. No es como este Arnold, ¿vale? No vas a comparar a Kuklo con Sansom o Jacket, y a Valier tampoco. Entonces yo creo que es un poquito eso, que Nick Walker, campeón del Arnold Classic, no le convenció a Arnold este año, pero tampoco podía hacer nada porque claramente cuando estás por encima, pero en esta ocasión, y como os digo, también sabiendo diferenciar Mr. Olympia Arnold Classic, pues fíjate, Sansón lo ha ganado. Sí que es cierto que en este caso dices por delante de Jacket, cuando si esa línea es la que estaban buscando, a lo mejor Jacket debería haber quedado por delante de Nick, pero ya hubiese sido, yo creo, demasiado canteo. Entonces, esa es la conclusión un poquito final que yo doy de este Arnold Classic. Tampoco es que odie a Arnold Annie Walker, pero yo creo que sí que es cierto que no le convence mucho y no iba a ganar este Arnold Classic, aunque nosotros, viniendo del Mr. Olympia, pues creo que casi todo el mundo le daba como ganador, ¿no? Porque es que viéndolo cómo iba Nick, decías, ostras, es que realmente mejor que Sansom, ¿no? En varios aspectos y en lo que debería haber sido. Pero como os digo, diferente evento, calificaciones distintas, y por ello han buscado un físico mucho más estético, mucho más que se asemeje a lo que quiere representar tal vez el Arnold Classic. Y eso ha sido un poquito, amigos, yo creo. Así que eso es lo que yo pienso. Veredicto final. Espero que les haya gustado el videito, este Arnold Classic. Lo seguiremos comentando durante la semana. Y nos vemos en más videitos, amigos. Chaos.